Ahora vamos a hacer este ejemplo. 5, 1. Pues es igual a una suma de dos números complejos, nada más para que practiquemos. Son dos números igual a B. Tengo que escribir el complejo. Pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Pueden ya descomponerlo. Si ustedes ven, aquí ya está descompuesto. Si ustedes lo ven fácilmente en la descomposición o lo quieren automatizar en Excel, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Aquí yo lo voy a hacer de una forma, pero como ustedes lo quieran hacer, traten de practicarlo hoy mismo y me mandan dudas, ¿sí? Y ahora aquí vamos a poner los números complejos, que serían 3 menos 5i es igual, comillas, 3 menos 5i. Y el siguiente es menos 2 más 3i. Comillas. Ya están los dos números complejos. Los separamos en parte real, parte imaginaria. Con in real del primero. Y luego imaginary. Otra vez, de B2. Los copiamos para el segundo número complejo. Y hacemos la suma. ¿Sí? Pueden escribirlo o seleccionarlo con el mouse. Doy clic, más, clic aquí, enter. Aquí le doy igual, un clic aquí, más, un clic aquí, enter. ¿Sí? Y ya está la suma. Entonces lo convertimos a complejo con complex. Parte real, que está en C4, coma, parte imaginaria está en D4. Y ahí está. 1 menos 2i. ¿Sí? Esta fue A más D. Entonces vamos a hacerlo ahora con el comando de Excel, que es in sum. Sumo el primer número complejo más el segundo. Se puede hacer esto en cualquier orden, ¿sí? Acuérdense que hay conmutatividad. Yo puedo sumarlos en cualquier orden. Y puedo usar todas las propiedades que acabamos de ver. Entonces, estos dos deben ser iguales. Aquí tenemos la parte real. Entonces tenemos que y se suman siempre por separado. La parte real y la parte imaginaria. 3 menos 2, 1. Menos 5 más 3 menos 2. ¿Sí? Aquí el mayor es negativo. Entonces se le resta 3. Y el signo lo lleva el del mayor. ¿Sí? Entonces por eso es menos 2. Y ahora vemos en las notas que debe ser lo mismo. Aquí están separados 3 menos 5 menos 2, 3. Agrupamos la parte real, bueno, primero están cada uno, agrupamos la parte real que es 3 y menos 2, menos 5 más 3, y y aquí ya están reducidos, 3 menos 2, 1, menos 5 más 3, menos 2, ¿sí? Ustedes pueden verlo aquí anotado, pero no sé, para mí se me hace más, no sé si es la lógica o no sé, pero para yo lo veo más ordenado en Excel. Más, yo lo entiendo más a la lógica de cómo se ve la imagen aquí en Excel que cómo se ve en el cuaderno o en los libros. ¿Sí? A lo mejor se van a ir acostumbrando poco a poco. Y aquí tenemos otros dos números complejos. ¿Sí? Y bueno, dejen, estos también los puedo graficar, dejen graficar los anteriores. Entonces, acabamos de sumar estos dos, 3 menos 5i, voy a dibujarlo aquí en GeoGebra. Y le estoy compartiendo GeoGebra. Pues aquí en GeoGebra. Que sean gráficos los anteriores, 3 menos 5i. Este sería 3 en el eje real, menos 5i. Este es el primer vector. El segundo es menos 2 más 3i. Entonces
Entonces, 1 menos 2 más 3. ¿Sí? Ahí están los dos números complejos y el resultado nos da 1 menos 2i. Entonces, es 1 menos 2i. ¿Sí? Y esa es la resultante. ¿Ok? Porque si ven, casi están en direcciones opuestas. Entonces, hay como una recta. Y aparte la dirección no es la misma. Después vamos a ver que esto forma un paralelogramo. Y lo vamos a hacer gráficamente esta suma. ¿Okay?